Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este capítulo especial de las plantas nativas de la Florida. Mi nombre es María Rebelles y soy la directora de Chispa Florida. Y en la tarde de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las plantas medicinales que son nativas de la Florida. Tengo conmigo a mi compañera, que ya hemos tenido unos cuantos episodios juntos, Natalia Manrique. Y también tenemos a Jean Sarmiento. Y Natalia, preséntate para los que no nos conocen, sepan quién eres y cómo llegamos a este tema tan interesante que vamos a hablar en el día de hoy. Dame un segundo. Ahora sí, ya me pueden escuchar, ¿cierto? María, un placer estar aquí de nuevo. Y Jan, qué rico conocerte. Estoy súper contenta de estar aquí con el público de audiencia hispana. Yo soy dueña con mi esposo de Nama Native Landscapes. La Nama Native Landscapes es una empresa full service de diseño e instalación de jardines sostenibles, utilizando primordialmente plantas nativas del sur de la Florida. Nada, estoy muy contenta de estar aquí. Disclaimer, no somos doctores, no somos botanistas. Pero esta conversación acerca de los usos viene de la experiencia que hemos tenido de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras madres, de conocer el uso de las plantas que vamos a hablar más tarde. Sí, claro que sí, es bien importante eso, que nosotros tuvimos una conversación acerca de las plantas comestibles y en esta conversación fue bien natural porque la gente en el mismo chat, la gente que nos estaba escuchando, empezó a escribirnos, no, que mi mamá usaba esta planta para esto, mi abuelita está, entonces hay mucho conocimiento cultural y por supuesto, mira, si usted nos está viendo y necesita un consejo médico, vaya y ve al médico. Nosotros estamos aquí para dar consejo médico, pero sí para tener una conversación acerca de las virtudes maravillosas que tienen las plantas que están ahí, ¿verdad? Son parte de nuestro ecosistema y hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Así mismo, María. Y le vamos a dar también la bienvenida a Jean Sarmiento, que no había tenido la oportunidad de conocerlo, pero por favor, preséntate para nuestra audiencia. Buenos días, María, Natalia. Primero, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta discusión. Como dije, mi nombre es Jean Sarmiento. Yo soy, más que todo, primero, mi primer trabajo, soy padre de un 5-year-old. Y también soy un advocate de las plantas nativas. At Sunkeeper Environmental Solutions es el negocio nuestro de landscaping y diseño de jardines nativos. Aquí en Miami es donde estoy localizado. Y también tengo que mencionar los Everglades, o como nos hicimos en español, los pantanos de la Florida, que es lo que me inspiró a mí aprender de las plantas nativas. Y eso es lo que seguimos haciendo, educando a gente por parte del non-profit de nosotros, Love the Everglades. Educamos mucho a la gente sobre los pantanos y si vamos a hablar de los pantanos, tenemos que hablar de las plantas nativas. Absolutamente, y es muy importante para el caso de Chispa Florida, que nosotros trabajamos educando y organizando las comunidades para que nos movamos a una vida sostenible, a proteger nuestras aguas, a proteger nuestras tierras, sobre todo, como yo siempre digo, las comunidades latinas, nosotros somos los hijos de la tierra. O sea, donde hay una mamá latina, hay una macetita de tierra, así sea, en un pedacito así en la cocina, hay una hierbabuena, hay una menta, si eres puertorriqueña hay un recao. Entonces, a nosotros también, nosotros tenemos una responsabilidad grande. Entonces, vamos a empezar contigo, Natalia.
Cuando estábamos fuera de cámara, estábamos compartiendo fotos, siempre hacemos nuestro gin, siempre hacemos nuestro research informal de última hora de, ¿y cómo se llama esta planta? ¿Cómo se llama en Puerto Rico? ¿Cómo se llama en República Dominicana? ¿Cómo le dicen en Cuba? Así que es una dinámica bien interesante. Pero entonces cuéntanos, Natalia. Bueno, María, lo que acabaste de decir es muy importante porque una de las cosas que son ciertas acerca de las plantas nativas de la Florida es que podemos encontrar o la misma especie o variedades muy similares y encontrar paralelos con nuestra herencia hispana en nuestros países. Encontré esta planta muy conocida, como en inglés el porterweed, o en español, le encontré muchos nombres, la verbena cimarrona, Mark, no sé si quieres, dale, eso. Entonces, esa es una planta que yo sé que todos hemos visto en algún momento u otro. Lo vemos en las nurseries nativos, lo vemos en los jardines para mariposas, los vemos en muchísimos jardines de flores. esta es la parte más difícil para mí, es decir, el nombre en latín, esta Catirpeta jamaicensis, o conocida como verbena cimarrona. También descubrí, porque ya les voy contando por qué empecé a trabajar con esta planta, y es que mi esposo cubano, yo soy colombiana, y la abuela de mi esposo nos dijo, no, esa planta yo la usaba para la tos en Cuba. Una vez un señor vino a mi casa y me dice, esa planta yo la usaba para la piel en mi país. Entonces dije, esta planta tiene, yo la tengo en mi casa como una planta para jardín de mariposa, para traer mariposa, porque es una excelente host plant para la tropical bocciae, y es una planta excelente también, néctar para mariposas. Y dije, bueno, vamos a ver qué es. Entonces, los nombres comunes en nuestras regiones es lo más difícil de encontrar. Descubrí que verbena cimarrona es uno de los nombres. Cola de mico también es llamada por la cola de mico. Golondrina, verbena azul, verbena mansa. Verbena cimarrona es nativa de la Florida, de Mesoamérica y del Caribe. La podemos encontrar también en México, Guatemala, Nicaragua, la mayoría de las islas del Caribe. Por eso es que mucha gente tiene experiencia con ella. Exactamente. Porque la Florida es como un sitio de migrante, ¿verdad? Todos venimos de otro lado. Así mismo. Mark, si pasas un poquito a al siguiente. Ok. Una de las cosas más importantes es que aprendamos a identificar esta planta. La Catirpeta o la verbena cimarrona, nativa de la Florida, una de las cosas más importantes para aprender a reconocerla es que es un arbusto bastante pequeño, casi rastrero. Vamos a darnos cuenta que su flor tiene 5 lóbulos, ¿sí? Su hoja es una hoja relativamente suave, pocas membranas, y los picos siempre están hacia afuera, hacia la punta. ¿Y por qué les digo esto? Les digo porque es muy fácil de confundir con una prima, que es la, si quieres pasar al siguiente, Mark. Mark, si me pasas al siguiente. Ok, la planta se confunde y se hibridiza con la Catirpeta cayenensis, que también se le llama nettle leaf. Esta es una planta mucho más grande, crece casi 2 metros. Lo podemos saber que la que no es nativa es mucho más oscura. A veces es roja, las he visto rosadas. Yo creo que los usos pueden ser similares, pero en este caso vamos a hablar de la que es nativa de la Florida, que es la verbena cimarrona. Entonces, los usos, si podemos pasar a la siguiente
slide. Next slide. Ok. Entonces, es una planta que descubrí que se usa para muchísimas cosas. Por ejemplo, se utiliza contra la diarrea, para afecciones en la piel. Mi esposo me decía que en Cuba se utilizaba mucho para las picaduras de mosquitos, para cuando tenías como irritaciones en la piel. Se macera la hoja y se pone sobre la piel. En México se le atribuyen propiedades tónicas y sudoríficas, o sea, para las fiebres. En Cuba está autorizada dentro del Sistema Nacional de Salud como una de las plantas medicinales. Descubrimos también que en el Amazonas se utilizan algunos rituales. Pero una de las cosas, again, de lo que más me gusta es que es una excelente planta para incluir en los jardines de mariposas. Es una planta que puedes tener en tu jardín muy fácil. Es la host plant del Tropical Buckeye. Es nectar plant de muchas otras mariposas. Es muy fácil de tener en el jardín. Tolera un poco de sombra, lo que a veces no es tan fácil para otras plantas que atraen mariposas. Y lo mejor de todo, les voy a dar una demostración. Aquí tengo, es comestible. Las flores tienen un saborcito como portobello, hongos. Como el mushroom. Como mushrooms. Como las setas de portobello. Tiene la flor. La flor. Tiene mucho, la flor, lo que pasa es que es pequeñita, ¿sí? Pero es deliciosa, se pone en las ensaladas, queda riquísima también. Y bueno, y es buena para muchas cosas. Sí, no, ya estaba pensando. Te digo que la otra vez empezamos a hablar de comestibles y salimos hablando de los medicinales. Y ahora se me acaba de ocurrir que cuando uno hace decoraciones de alimentos, de platos, que a veces quiere hacer cosas diferentes y curiosas e interesantes, sobre todo en el verano, decorar con esas flores que a la misma vez son comestibles, es una idea preciosa. Totalmente, totalmente. Es muy cierto que todos los nutrientes vienen de la naturaleza, ¿cierto? Y si podemos tener una vida balanceada, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos acercamos a la medicina y de la misma manera la forma en la que nuestros jardines los mantenemos. Claro. Como estábamos hablando al principio acerca de la sostenibilidad y la importancia de proteger el agua, y qué mejor forma que teniendo jardines con plantas nativas, ¿no? Indígenas de cada región. Esa es la única forma en la que vamos a poder proteger el medio ambiente desde la comodidad de nuestros hogares. Natalia, y si esto es una planta que está autorizada como planta medicinal dentro del sistema de salud pública de Cuba, tenemos que saber, o sea, vuelvo y te repito, no somos médicos, no estamos aquí dando consejo médico, pero hay que reconocer que es una planta que tiene que ser sumamente efectiva, ¿verdad? Porque se supone que es completamente. Mark, sigue la siguiente slide, por favor. Yo tengo por aquí otra cosita. Ok. Por ejemplo, dentro de todos los usos y los beneficios que tiene, y una de las formas más fáciles, por ejemplo, que con las hojas se puede lo mismo, mejorar la digestión, la tos y calmar los nervios. Ahí tengo una receta de una infusión de verbena contra el insomnio, algo que podemos estar pasando muchos con todos estos cambios que hemos tenido en los últimos 2 años. Y nada, se pone un poco, una cucharadita de hoja de verbena seca con un poco de manzanilla, con polio o menta,
se añaden el agua bien caliente, no hirviendo, porque lo que necesitamos es hacer una infusión, se deja reposar y se toma. Como esta, hay muchísimas recetas alrededor de la verbena cimarrona que podemos encontrar o que hemos podido escuchar de tradición de nuestras abuelas acerca de las plantas, pero de cualquier forma es importante lo mismo, siempre recordar que nada de esto sustituye la visita al médico, que le han hecho tantos estudios a la verbena cimarrona que puede tener algunos niveles de toxicidad en algunos animales. Entonces, siempre es importante que cuando nos acercamos al uso de las plantas nativas, sepamos tener los niveles, utilizar los niveles adecuados y nunca reemplazar la visita a nuestro médico. Absolutamente. Como en todo realmente. Tú, si el médico te receta una pastilla, tú no te metes el pote completo. Tú así sigues mismo. Así mismo es el trabajo con las plantas nativas. Así mismo. ¿Y te queda alguna otra planta que vamos a hablar, Natalia? Bueno, no me queda una planta que haya preparado. Yo creo que después de que Jean hable y termine, podemos hablar de algunas otras plantas que todos sabemos o tenemos el conocimiento de que tienen usos medicinales, como el sopalmeto, el Spanish needle. Habíamos hablado de la mora, el Morus rubra, que también es... miren. Ok, hay que tener precaución con el uso del potterweed. De la verbena cimarrona, y aquí abajo tengo, si esta presentación va a estar más tarde, algunas de las fuentes donde sacamos la información acerca y mucha más información acerca del uso medicinal de la verbena para los que estén interesados. Excelente, muy interesante. Y entonces también tenemos a Jean. Y Jean también trabaja con plantas nativas y hace trabajos de jardinería. Entonces también se ha pensado un poco esto de las plantas nativas y su uso, ¿verdad? Medicinal, terapéutico. Bienvenido, Jean. Sí. Well, otra vez, gracias por la invitación y estar aquí con ustedes. Déjame... compartir el screen y empezar aquí. Dame un chancecito solo para... yo lo puedo ver de aquí. No los puedo ver a ustedes, pero aquí puedo ver los slides. ¿Pueden ver los slides, correcto? Sí, lo vemos. Aquí se ven. Ok, perfecto. Bueno, déjame empezar primero de lo que es ethnobotany, ¿no? Usos humanos de las plantas nativas de la Florida. Un poquito de historia. Durante cientos de años, las plantas, incluso miles de años, las plantas nativas de la Florida han sido utilizadas por los grupos indígenas, por los pioneros, como alimento, medicina, ropa, artesanías, combustible y la construcción de hogares. Lo que quería hacer hoy es introducirle a la audiencia un poco de las plantas que me gustan a mí, y también acordarle a todos que también estamos hablando de como conexiones a la historia, como nuestra historia humana, y no estaríamos aquí si no fuera por el reino de las plantas, ¿no? For the plant kingdom. Siempre ha tenido mucho respeto a las plantas, porque, sin embargo, todo es una planta. Todo es una planta. Y ese es mucho del trabajo que estamos haciendo para combatir lo que hoy en día se llama como plant blindness. Ciego a la maravilla de lo que son nuestras plantas que están con nosotros.
Y María, como dijiste, a mucha gente nos viene muy fácil conocer el conocimiento de las plantas y nos gustan las plantas, porque si tú vas solo unas generaciones para atrás, como dijiste, tus abuelas trabajaban con plantas, tus familias tenían plantas que usaban en la cocina, las tías te podían dar una planta para curarte algo que tenías, ¿verdad? So, está muy intertwined en nuestras vidas y el pasado. En nuestra historia familiar, en nuestra historia humana. Sí. Hay hasta recetas, o sea, mi mamá, por ejemplo, tenía esta, todo lo que tú te enfermabas, antes de llegar al médico, ella te da una cosa que le llamaba veneno activo, y eso tenía sábila, tenía limón, tenía cebolla, y al igual que nosotros tenemos esa receta, cada familia que yo conozco realmente tiene una, Jim. Sí, sí. Y eso es, that's the really great thing about plants. Pero bueno, déjame empezar con esta planta nativa, que es el Jamaican Dogwood, que también le dicen el Florida Fish Poison Tree, como el árbol de envenenar los pescados. Y esta planta la quería enseñar porque es una planta que nuestros antepasados usaban mucho para alimentarse, porque usaban las hojas de esta planta y las ponían en el río, y lo que hacía esta planta, como confundían los pescados y los hacían más lentos. Nuestros antepasados podían... Interesante, ¿verdad? Sí, y cosas así todavía se usan, la mesona y eso, pero así ellos pudieron alimentarse cogiendo los pescados más fácil, ¿no? Es una forma antigua que usaban como para pescar, una técnica antigua que se usaba para pescar, y así se alimentaban nuestros antepasados. So, es muy interesante esa planta, y otra vez, todas las propiedades de las plantas que son tan interesantes, ¿verdad? Y besides, y no solamente eso, pero también es un, como dijo Natalia, las plantas nativas also son host plants para nuestras mariposas, y que son endémicas aquí, ¿verdad? So we have, esto es uno de los arbolitos que me gusta, que es muy interesante. Voy a ir al próximo slide, pero igual, otra vez, es para como el uso de que se usaba para pescar, y el uso que contribuye al medio ambiente, es lo que quería decir. Ok, el próximo sería nuestro... Jim, yo creo que te están pidiendo que pongas el slide en full screen para que puedan verlo mejor. Ah, ok, deja ver cómo puedo hacer eso. Or I can... permiso. No, me estoy confundiendo. Sí, un momento. ¿Haces un slideshow button? No sé, arriba. Haz clic en ese, yo creo que a ver. ¿Te lleva a algún lado? Ok. Creo que es loading now. Ok, creo que ahí se está poniendo más grande. ¿Y si dura mucho? Si dura mucho, vamos a lo de antes. Ok. Ok, mira, ahora se ve mejor. Ahora se ve perfecto. Gracias, okay. Jim. No, gracias a ustedes por su paciencia. Ok, so el próximo que me gustaría hablar es del pino del sur de la Florida, que también se le dice el Dade County Slash Pine.
Esta es una planta, uno de mis favoritos árboles, y también tenemos que recordarnos que los pinos, los pine rocklands, creo que se dice los pinos rocosos del sur de la Florida, es uno de los bosques más en peligro del mundo. So, siempre cuando sembramos y introducimos más, pinos a nuestra comunidad, siempre es muy gratifying y como un win para el medio ambiente. Pero quería hablar no solamente, quería hablar de unas propiedades del slash pine que a lo mejor muchos no saben, pero los pinos son muy medicinales. Tienen mucha vitamina C y por mucho tiempo se han usado para la tos. También gente que conozco hoy en día en los pantanos dicen que se pueden comer el como la gomita del tree, el resin, no sé cómo se dice. La resina de los pinos cuando están haciendo hiking y cosas así, porque cuando uno se come la resina de los pinos, cuando la piel suda, dicen, yo no lo he tratado, pero dicen que los mosquitos no te joden tanto, no te pican tanto. Tiene lógica, porque el pino se utiliza para todo, para limpiar, para desinfectar. Es un árbol muy, muy beneficial y precioso, además. Sí, sí. Y también se tiene que hablar de sus propiedades de como para construcción de hogares y construcción de muchas cosas. Cuando Miami se estaba desarrollando, el pino fue uno de los árboles que se usó bastante, bastante aquí. So también no solo tiene propiedades medicinales, pero también para artesanías y para construcción. Y es una parte muy, es un árbol muy importante para nuestro ecosistema aquí en el sur de la Florida, ¿no? Y se dicen que se prepara, un té con sus leaves, no sé cómo, con sus hojas, que en este caso son como pinos, ¿no? Sí, como espinitas, ajá. Sí. Como agujas. Uh-huh. Sí. Y otro cosito interesante, dicen, porque la misma resina, cuando vamos a decir, por ejemplo, un árbol se da un golpe o un oso puede darle un arañazo a los árboles, la resina es lo que ¿cómo se dice? Lo que cura el árbol. So, también dicen, en lo que estaba leyendo, que si tienes como alguna, un corte chiquito o algo así, que la resina, te puedes poner la resina ahí también para ayudar a curar. Sí. Bueno, voy al próximo. Ah, no me salió la fotico aquí. Oh, there it is. Ahí sale. Uh-huh. All right, okay. Sí, está muy un poquito lento de mi parte. Otro árbol que quería mencionar, porque cuando yo fui a una clase se habló mucho de este árbol, que es el sable palmetto o también el cabbage palm. Se habló mucho de este árbol porque la gente indígena aquí del sur de la Florida lo usaba mucho, muchísimo para artesanías, para ropa, para las fruticas se comían, pero para hacer, ¿cómo se dice baskets en español, canastas, María? Canastas. Para el tejido de canastas. Uh-huh. Sí, y para encender fuegos, muchas cosas. Se usaba esta palmera que tenemos aquí, que es una de nuestras palmeras nativas. Era muy útil, muy, muy útil para la gente que vive aquí, indígena, como los calusas y los tequestas. Y así yo aprendí de esta planta.
Y también ahora es el, si no estoy incorrecto, es el árbol del estado de la Florida. It's our state tree. Pero sí, de lo que entiendo, era una planta muy, muy útil y se usaba bastante en los tiempos de antes. Y lo mencionamos porque todas estas plantas, we can también usarlas de nuevo. Claro, definitivamente, ¿no? Y toda esa tradición del tejido de cestas, de todo. Mira, esos son materiales sostenibles. En vez de hacer cosas en caucho, en plásticos que terminan en los océanos, que terminan en el agua, que terminan en la tierra, ¿por qué no volver a utilizar estos materiales renovables? Sí, sí, sí. Y eso me pone a la próxima que me gustaría introducir. Y esta es muy especial porque yo soy muy bien amigos con los indios Miccosukee de aquí, del sur de la Florida. Y la Salix caroliana, que es el Coastal Plain Willow, es una planta que todavía se utiliza mucho por los indígenas Miccosukees aquí. Y es muy interesante porque también muchas de nuestras medicinas modernas han venido de las propiedades de todas nuestras plantas, ¿no? Y en este caso, esta es nuestra willow nativa, que el willow se usa para hacer aspirina. Mm-hmm. Como me han dicho mis amigos que los usaban antes, ellos se comen el bark, no sé cómo decir el bark en español. La corteza. La corteza, para aliviarse de dolor de cabeza y cosas así. Y también es host plant para muchos mariposas y pollinators en los Everglades. Y es parte del ecosistema que encontramos en parte de los pantanos, que le decimos los tree islands. Uh-huh. Es donde encontramos esta planta. Y en esa área donde viven la gente de Miccosukee, ellos siempre han tenido una conexión muy especial e inmediata con esta planta. Antes de hablar más, quería chequear con ustedes. Bueno, estamos muy bien. Creo que esta información es sumamente valiosa y bien interesante eso. Cuando estamos hablando las comunidades hispanas, que muchos de nosotros somos comunidades indígenas, ¿verdad? En comunidades uh-huh. indígenas del mundo, no necesariamente de aquí de la Florida, pero que plantas como esta todavía siguen en uso por las comunidades nativas como los Miccosukee que menciona en el área de los Everglades y áreas vecinas. Eso te dice a ti de el valor real. Y fíjate, ahorita Jean mencionaste el plant blindness. A veces las comunidades ven todo lo verde como igual, olvidan realmente el valor que tiene. Por eso es tan valioso cuando hay compañías o pequeños jardineros que se dedican, en vez de poner grama que consume tanta agua, tanto abono, ese abono termina creando los brotes de the blue green algae, the red tide y todo eso, versus nuestras plantas nativas que alimentan la tierra y son buenas para el ecosistema completamente. Sí, yo creo que Jean ha tenido muchos puntos muy importantes, y es que está él hablando de los paralelos acerca de los usos medicinales de estas plantas para los humanos y su valor, el valor ambiental, cultural, social,
de muchísimas plantas a través de la historia. Entonces, muy, muy chévere lo que nos has estado diciendo, Jean. Estamos aprendiendo mucho. Para los que nos están viendo ahora mismo en vivo, pero quieren más adelante volver a repetir el programa, mira, el programa se queda, lo pueden continuar viendo, lo pueden compartir en sus redes sociales, los invito a que lo compartan en sus redes sociales y pueden volver a repasarlo, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida el nombre de la planta o lo que sea, vuelvan para atrás los que nos están viendo y pueden tomar nota y igual se pueden comunicar con el capítulo de plantas nativas, se pueden comunicar con nosotros en Chispa, se pueden comunicar con Natalia y con Jean si quieren seguir teniendo esta conversación o orientarse. Sobre todo orientarse acerca de qué tipo de plantas podemos poner en nuestros hogares. María, y es también importante recordar que muchas de estas plantas están en vía de extinción, que no podemos ir a hacer una colección indiscriminada de ellas en la naturaleza, que es importante saber que tenemos, si vamos a ir a comprarla en algún lugar, sea de una nursery o crecedor certificado, saber que estamos utilizando las especies que son nativas de la Florida para evitar que haya hibridización entre plantas. Es importante recordar todo esto porque es la única forma que vamos a seguir protegiendo las especies nativas de cada región de la Florida también. Y tener estas pequeñas conversaciones, tener estos talleres, pocos capítulos como este se hacen en español y sin embargo, o sea, tú tienes Miami-Dade donde tú tienes un 70% de los habitantes que hablan un español, tú tienes Osceola Kissimmee donde yo tengo precintos donde un 99% de los residentes hablan español, embargo, estas conversaciones casi siempre están en inglés. Entonces, agradecemos esta iniciativa del capítulo de plantas nativas de la Florida, de tener a nuestra comunidad hispana, que vuelvo y repito, el trabajo con las plantas va tan cercano a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestro corazón, a nuestro DNA prácticamente. Completamente. Pero la información muchas veces no nos llega. Así es. Es súper importante que sigamos haciendo el esfuerzo de distribuir esta información en español. Espero que próximamente se pueda ver capítulos en creol también. Y nada, seguir aprendiendo, ¿cierto? Sí. No sé, ya, aquí estoy. Sí, tengo un poquito de más slides, sí. Si me permiten. Y podemos... Claro, bien, sigue. All right. Y, ok, sí, seguimos hablando y me gusta lo que estaban diciendo porque... Lo que me dice a mí también parte del trabajo es como reenseñarle a la gente el valor que tienen las plantas, que estamos hablando de plant blindness y mucho eso a veces viene porque no miramos las plantas como algo de valor o no tenemos, no tenemos valor por ellas. So es importante de hablar y conectar con más gente, porque uno nunca sabe quién se va a convertir en un amante de plantas o el próximo native plant hero, vamos a decir, ¿no? Claro que sí. Ustedes estaban hablando de esto antes y me gustaría probar un poquito el té también, pero tenemos que hablar del Jop and Holly, que es el Ilex vomitoria. Pero quería hablar de esta planta porque, porque esta planta fue una parte muy importante de la historia de la Florida y fue una planta muy importante en la historia de la Florida, especialmente la parte de la historia de los Seminole Wars, de los Indian Wars que pasaron aquí con el gobierno y los con el gobierno del USA y
los Miccosukee y Seminoles aquí en esas guerras que se tuvo. Y como yo entiendo, como a mí me enseñaron de esta planta, ese tiene mucha cafeína. Y una de las formas que se usaba antiguamente fue en las ceremonias que tenían nuestros hermanos indígenas aquí para limpiarse antes de hacer cosas importantes. Más que todo, los hombres jóvenes tenían ceremonia y tomaban mucho, mucho, mucho de este té antes de ir a pelear, antes de ir a la guerra, porque como levantaba el espíritu para poder pelear con mucha fuerza, ¿no? Como yo lo entiendo y como lo tomaban ellos, si ¿no? Es como, alto, como... Si es alto en cafeína, ya tú sabes, de la misma forma que nosotros nos tomamos nuestro espresso y nuestro latte temprano en la mañana para poder ir a pelear con el día, pero también es una planta en cierta forma espiritual, ¿verdad? Porque era parte de su ritual importante. Antes de eso está súper interesante. Sí, sí. Mira, yo tomo el té de Yaponjoli y me gusta mucho porque se siente como la cafeína, pero no te da el crash. Sí. Del after. Cuando uno toma café, le da un crash cuando no tienes cafeína. En cambio, el Yaponjoli siento que es mucho más suave y no me lleva al crash, pero me da mucha energía y me encanta, la verdad. Sí, wow, sí, lo tengo que probar para mí mismo. Y también, también, sí, el uso humano, pero también los pájaros le encantan a este árbol igual. Y sí, para solo terminar, como a mí me lo explicaron y a mí me lo enseñaron, fue que los antepasados indígenas aquí se tomaban mucho, mucho de estos en las ceremonias, especialmente antes de ir a pelear, porque acuérdate, estaban en guerra, María, Natalia, no sabías si ibas a regresar, ibas a ir a pelear y posiblemente morir. Y parte de las tradiciones era para los jóvenes en ese tiempo, para darles fuerza para su batalla, eran las ceremonias del Yaponjoli. So, es muy interesante y es una gran parte de nuestra historia aquí en el sur de la Florida. Tremendo, ¿verdad? Sí. El próximo que quería hablar un poquito, que seguro todo el mundo lo conoce o por lo menos lo hemos visto, es el sea grape, el Coccolubus uvifera. La uva playa. ¿Permiso? La uva playera, le dicen en las islas. Uva playera, uva playa. Uva sí. Uva caleta también le dicen. Yep. En algunos, sí, lados. Sí. Uh-huh. Y esta planta es como una, ¿cómo se dice? Umbrella. Sombrilla. Como una sombrilla, porque tiene tantos diferentes usos. Estaba leyendo que, bueno, la fruta se come, pero no solamente se come, pero se puede procesar a un montón de cosas como jellies y diferentes cosas para comer. Pero también la madera se usaba mucho. Igual también los fibers para las canastas y eso. ¿Sabes se usaba mucho. En Puerto Rico, específicamente en la costa, hay una tradición de comidas artesanales, ¿verdad? Y sobre todo lo que es la alcapurria, que es una fritura que se hace en la playa. Lo que se utiliza para darle la forma es la hoja de la uva playa. Tú vas ahí y todavía hoy en día, o sea, no hay cuchara, no hay plástico, no hay metal, sino se amasa en la hoja de la uva playa. Así que es una planta muy, muy cercana, ¿verdad? A nuestra cultura, a nuestra tradición, a lo que somos.
Sí, y también, como mencionaste, es una de las plantas que compartimos con el Caribbean, con nuestros vecinos en las islas. Otra vez, ahí hay muchas conexiones con las plantas. Y también tiene muchas propiedades medicinales. Había muchas para poner aquí, pero I encourage la gente, si quieren saber más, lean más sobre la planta. Pero sí, es como una sombrilla, porque de lo que leí y entendí, se usaba por muchísimas cosas. Algo muy, muy útil para la gente y la gente de aquí. Quería incluir también al pond cypress. Quería mencionar este porque, como hablamos de los usos de nuestros árboles nativos, nuestros antepasados indígenas, y todavía hoy en día se usa mucho el cypress, pero más que todo antes se usaban los cypress para hacer las canoas grandes que usaban los indios de aquí. Y hasta estaba leyendo que usaban estos árboles de cypress para hacer las canoas, pero ¿cómo se dice? Records de los españoles, los primeros españoles que llegaban aquí, que decían que estos canoas de cypress, que se hacían mucho más grandes en esos tiempos, ellos veían a los indios de ese tiempo viajando del sur de la Florida a Cuba y para atrás, y iban a Cuba a intercambiar cosas, plantas y cosas así. Pero es otro ejemplo de la importancia de que ha sido las plantas en nuestra historia, cómo nosotros hemos llegado a un punto de donde estamos por las plantas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo creo que la historia de la humanidad se puede contar a través de nuestras plantas y de nuestra relación con el medio ambiente. Sí. Y María Natalia, yo creo que esta es la última que tengo aquí, que es... La última, pero la mejor. que es una de mis favoritas, que es el Lingam Vairi. Si entiendo bien, históricamente, ella, esta es otra que I believe compartimos con ciertas partes del Caribbean. Y históricamente creo que se encontraba solamente en Los Cayos, pero ahora se encuentra un poquito más como en el condado de Dade y hasta un poquito norte. Correcto. Centroamérica también comparte algunas variedades del Lignum vairi o del Lignum officinale también, y en el Caribe. Sí. Yo cuando primero pensé en poniendo el lingam, lo quería poner por sus usos, ¿cómo se dice? Artesanales, no, pero como de construcción. Porque esta planta, este arbolito, dicen que tienen la madera más dura y dense. ¿Cómo se dice dense? Densa. De uno de unas de las maderas más duras y densas del mundo. Uh-huh. Y como se usaba en ethnobotany, ¿no? Se usaba porque la madera era tan dura, se usaba para hacer materiales, especialmente en the marines, the marine industry, como lo que son los botes, y los barcos y cosas así. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, sí. Y también encima de eso es bella para tener en el landscape. Te trae un montón de pollinators. Y lo que aprendí hoy preparándome para ustedes es que también
tiene bastante propiedades medicinales. Y dice que es bueno para la piel, para el sistema respiratorio y muchas más cosas que no pude caber aquí, pero eso sí es algo que no sabía. Jean, ¿viste si para el uso medicinal es la madera o el fruto? ¿La información? ¿Me puedes acordar otra vez cómo se dice el bark? La corteza. Sí, yo leí que se puede hacer un té de pedacitos de la corteza y también con las hojas. Y también con las hojas, sí. Y había otras formas de usar la medicinal, pero no me acuerdo ahora mismito. Y la gente que nos está viendo en sus casas, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Ya nosotros estamos prácticamente terminando para despedirnos, pero definitivamente haremos todo lo posible por contestarle directamente o de la forma que sea. Si tienen preguntas de nuevo dirigidas a Jean específicamente, a Natalia o al capítulo de plantas nativas de la Florida, también déjenos saber porque nos comunicamos con ustedes. Pero oye, hoy hemos tenido una conversación tan, como siempre nos pasa, las otras dos veces nos ha pasado así. Muy donde hablamos de historia, donde hablamos de salud, donde hablamos de cultura, de armonía con nuestras plantas nativas de la Florida y cómo lo importante que es protegerlas. Uh-huh. Estar bien conscientes de cuáles son nuestras plantitas nativas cuando usted tenga la oportunidad de crear un landscaping, asegúrese que las está protegiendo, que no las está exponiendo a plantas que las ahogan o que consumen más abono o más sol que ellas. Como tú dijiste, Natalia, hay recursos en la comunidad, vamos a educarnos con los recursos porque no todo el mundo, ¿verdad?, se ha preparado como se han preparado ustedes para trabajar con ellas. Totalmente. Sí. Lo más importante es unirse a su capítulo local de la Asociación de Plantas Nativas de la Florida. Ese es un gran primer paso. Y segundo, ser consciente de que tenemos que proteger nuestro recurso más preciado, que es el agua. Realmente la única forma que lo vamos a poder hacer es utilizando plantas nativas que no requieren fertilizantes, no requieren pesticidas, no requieren agua suplementaria más que la lluvia porque están acostumbradas a nuestra región. Y seguir siendo conscientes de que podemos hablar de esto en nuestro idioma, porque esta también es nuestra casa. Sí, no, las plantas son un win-win. Las plantas nativas son un win-win, como si dicen buen castellano, porque son más fáciles, protegen el ambiente, son más económicas. O sea, tú sabes lo que tú te ahorras y son más gentiles para la madre tierra, que a última hora no hay planeta B. O sea, tenemos que cuidar el que tenemos. Jean, entonces me gustaría saber si tienes, dejen Jean y Natalia, cómo se comunican con ustedes y por favor, algunas palabras que tengan para cerrar el capítulo de hoy, que ya estamos terminando. Natalia. Ah, gracias. Bueno, se pueden comunicar con nosotros. Yo digo que la forma más fácil es a través de Instagram, a Nama Natives. Ese es nuestro tag en Instagram. Y nada, la verdad, cualquier persona que esté interesado en abrir una conversación acerca de la sostenibilidad y el uso de las plantas nativas en el sur de la Florida, nosotros estamos encantados siempre de conversar con el que sea, encantados de aprender experiencias nuevas de otros y encantados de poder seguir participando en eventos como este, en el que aprendimos
muchísimas cosas, especialmente Jean, muchísimas gracias. Nos enseñaste muchas cosas y bueno, María, ¿qué se puede decir? Un placer siempre hablar contigo. Gracias, sí. Gracias, Natalia. Para redecir otra vez lo que han mencionado ustedes, y es también como yo aprendí bastante, déjame decirlo así, ya cuando uno ya reconoce el valor y quiere de las plantas y le importa las plantas y le importa el medio ambiente y te gustaría hacer algo, hay tanta información que so many good people han puesto para que gente pueda aprender, como todos los pamphlets que tienen la Native Plant Society, que está lleno de información. Yo tengo aquí uno que cogí en español, ¿por qué las plantas nativas? Y es el único que yo he visto así. Otra vez les quiero decir las gracias por tener esta plataforma en español, porque no siempre lo escuchamos en español. Pero hay muchos recursos disponibles para la gente aprender y también pueden ir a mi website de Love the Everglades, que ahí tenemos mucha información de plantas nativas. Y también me pueden encontrar en Instagram, que seguro es la forma más fácil, en Sunkeeper Solutions. Y ahí tenemos mucha información y vamos a seguir poniendo mucha información de plantas nativas, por qué es importante y cómo las podemos usar para en nuestros landscapes, en nuestras comunidades, para promover un medio ambiente mejor. Because like you said, María, es un win-win para todo el mundo. Claro que sí. Y por supuesto, como dijo Natalia, no se olviden de unirse a su capítulo regional de Florida Native Plant Society, de Florida, plantas regionales de la Florida. Y a mí también me pueden encontrar a través de las redes sociales en Chispa Florida, en todas partes, en Instagram, en Facebook, en todas partes. Nos llamamos igual Chispa Florida, donde tenemos más información acerca de cómo proteger el medio ambiente, cómo proteger los cuerpos de agua y cómo las comunidades, no solamente usted como individuo, sino puede encontrar otras personas en su comunidad que le interesan estos asuntos y el tipo de cambio que queremos hacer porque amamos nuestra tierra y queremos protegerla. Así que muchas gracias a esta oportunidad, a Jean, a Natalia, Mark, thank you so much for having us. Y entonces pronto nos veremos cuando nos invitan otra vez a tener claro, sí, tenemos que seguir de conversación en español. Gracias y que pasen una semana maravillosa. Gracias. Gracias.